El Club de Leones de Ciudad Obregón fue el anfitrión de la tercera junta de gabinete y se abordaron temas de trabajo de interés para los socios del club. Se dieron cita a los miembros de todo Sonora, Sinaloa, Baja California y se emitió un informe de la situación actual, cuánto crecieron y una explicación de cada uno de los distritos. Así lo señaló Ulises Llamas Asencio, director de la tercera junta de gabinete. Aquí con nosotros hay 43 Club de Leones, pues lógicamente Tecate, Tijuana, Mexicali, Nogales, Hermosillo y todo eso. ¿No? ¿Están divididos en Rotarios también? No, los Rotarios son otros. Los Rotarios es otro club de igual de servicio social. Nosotros somos Club de Leones, hacemos lo mismo, somos atención a la comunidad. El lema que tiene el Club de Leones, nosotros servimos, todo va enfocado a beneficio de la sociedad. Nosotros aquí en Obregón estamos apoyando con la cuestión de la vista. O sea, nosotros tenemos una actividad que se llama Un Jonrón por la Vista, donde junto con el Club Yaquis de Ciudad Obregón, es cada vez que los Yaquis metan jonrón aquí en Obregón, nosotros donamos una operación de catarata. Cada club emite su informe para conocimiento entre los socios, no es con otro fin, y el objetivo es alentar uno a otro miembro. Es información cómo anda cada club. O sea, cada club debe de dar un informe de su actividad, qué es lo que hace, qué ha hecho, un informe de hemos hecho tantas actividades y aquí se ve qué club trabaja más que otro. Es una informativa, no es con otro fin, sino más ese informar cómo no anda los clubes y alentar uno al otro. ¿Cómo es que se sostiene tantos años? Con recursos propios. Cada compañero León paga sus propios gastos, todo lo que nosotros recabamos en actividades es para dar a la comunidad. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informó para las noticias Tomás Valenzuela.